Amigos, los saludo con gusto. En la práctica nos gusta lucirnos, nos gusta alcanzar fama y prestigio con lo que hacemos. Pero la enseñanza de Juan Bautista en el Evangelio de este domingo es de humildad. Debemos disminuir nosotros, estar en segundo plano para que Jesús se manifieste, para que Él crezca. Debemos opacarnos para que el Señor brille, debemos desaparecer para que Él se muestre. De otra forma, lo que importa es que aflore el bien, los valores, los resultados positivos en torno a nuestras vidas. Por supuesto que esto se aplica en todas las tareas y vocaciones, en las tareas de evangelización, pero también en las actividades sociales, políticas y económicas. Y por supuesto también en la importante tarea educativa de padres y madres de familia. Solo con actitudes positivas de humildad y buena voluntad podremos reconocer a Jesús como el Salvador y seguirlo como lo siguieron Juan y Andrés. Ellos ni lo pensaron. En cuanto Juan les señaló a Jesús, rápidamente lo buscaron y sin dudarlo comenzaron a caminar con el Maestro, convirtiéndose pronto en sus discípulos. Al ver que lo seguían, Jesús les pregunta qué buscan. Ellos le dicen que quieren conocer al Mesías. Pedagógicamente Jesús les pregunta sobre sus motivos, sus intenciones, porque de nada vale seguir a Jesús si no estamos dispuestos a seguirlo con generosidad y decisión. Ellos le preguntan, ¿dónde vives? En realidad querían saber dónde podían buscarlo, cómo reunirse con él, cómo encontrarlo en algún momento posterior. Pero Jesús los sorprende, pues de una vez los invita a venir. Vengan y lo verán. Uno de aquellos discípulos era Juan Evangelista. Nos dice que aquel encuentro con Jesús sucedió a las 4 de la tarde y que se quedaron con él el resto del día. Sin duda fueron momentos emotivos para aquellos jóvenes. Ya no era otro quien les hablaba del Mesías, era el mismo Mesías hablándoles y enseñándoles. Nosotros también podemos encontrarnos con Jesús en el Sagrario, en su Palabra, en la Eucaristía, en los demás sacramentos. El encuentro con Jesús también puede darse en el encuentro fraternal, en la cercanía y la solidaridad con los demás.